Damas y caballeros, bienvenidos de regreso a Sonic Adventure 2 para el Xbox One. Estamos en la ruta 280 con Rush and Sue. Auto un poco extraño en cuanto al diseño. Tenemos que llegar hasta donde está Tails. Esto es como la ruta 101 de Tails, nada más que obviamente con Rush. Y tiene más curvas y tiene muchas trampas. Ahorita les voy a enseñar una. Esta es mi segunda vez haciendo esto, o sea, grabando este episodio, porque este es el penúltimo episodio de la historia Dark. ¿Y por qué es mi segunda vez? Porque la primera vez que lo hice, grabé... Esta es una trampa, miren, si no le hacen bien la trampa... Eso es lo que pasa. Esta es mi segunda vez grabando todo esto. ¿Por qué? Porque la primera vez que lo hice, me eché los dos episodios finales en una sentada. O sea, lo único que hice, según yo, para distinguir o para dividir los episodios fue ir al jardín Chao, como siempre lo hacemos. Pero por alguna extraña razón, no sé por qué, cuando empecé a editar el video en la computadora, cuando puse así lo que grabó la computadora y mi audio, no sé qué pasó, pero, o sea, como que me confundí. O sea, es algo extraño porque mi audio no estaba sincronizado con esto. O sea, yo estaba hablando, por ejemplo, en este video vamos a ir ahorita a Skyrail, y cuando estaba hablando en Skyrail me estaba refiriendo así al nivel como si estuviéramos jugando con Eggman Cosmic World, creo. Entonces no sé qué pasó, no sé, porque el video se ve bien, entonces no sé si fue el audio lo que como que se cortó en algunas partes o qué, pero esta es mi segunda vez haciéndolo. Y para evitar ese tipo de problemas voy a hacerlo, nada más voy a echarme un episodio ahorita y después voy a grabar el otro, no voy a grabar todo en una sentada. O sea que este video va a terminar con qué, con Mad Space. Mad Space va a ser el último nivel de este video, precisamente para evitar confusiones a la hora de editarlo. Y después vamos a enfrentarnos a Knuckles, vamos a ir a Cosmic Wall, creo, sí, Cosmic Wall, y a Final Chase con Shadow. Entonces ese va a ser el último episodio y después de eso vamos a hacer la historia final y ya. Pero sí, eso es lo que pasó, porque precisamente ayer estaba yo, o sea, la neta me había dado flojera editar más videos para subir, pero pues dije, no, pues vamos a hacerlo, ¿sabes? Es como que es terapéutico para mí el editar videos y todo eso. Pero justo cuando intenté hacer eso, les digo, mi audio, según yo, luego no sé si se han dado cuenta así en algunos videos, no como estos, no con Sonic, que son así por niveles, sino como por ejemplo con Super Mario Odyssey, que justo cuando Mario salta, empiezo a hablar. Es porque hago eso como una pequeña notita para cuando yo esté editando eso, así como, cuando Mario salta, entra mi audio. Entonces, aquí igual, o sea, cuando sale el nombre del nivel o algo así, o sea, yo pienso, ahí es donde va a entrar mi audio. Entonces ahorita, por ejemplo, que sale la ruta 280, ahí es donde hablo. Pero les digo, no sé qué pasó con ese audio o con el video o lo que sea, pero fue bastante extraño. No estaba sincronizado, o sea, yo hablando, estaba en Skyrail y yo hablando de Cosmic World o algo así, o sea, ya no sé qué pasó. Pero esta curva que sigue ya es la recta final, entonces vamos a terminar con... ¡Ay, Dios mío! Luego aquí es bien tramposo porque te puedes ir al agua. O sea, ya esta es la recta final, pero en esos últimos brincos te puedes ir al agua muy fácil. Ahí está San Francisco en el fondo y Tails está aquí volando. No sé por qué está volando con su avión, bueno, con el Tornado 2, siguiendo el camino, si puede bien volar derechito hacia allá, pero pues, bueno, no soy Tails, entonces él tendrá sus razones. Ok, entonces ahora sigue Skyrail, mi nivel favorito de Shadow. Shadow, they're in that blue plane. Spotted at 11 o'clock. Copy that. I'm in pursuit. También me acuerdo cuando yo tenía Sonic Adventure 2 en el Dreamcast, que en el multijugador había más niveles que en la historia, no, en la historia así de un jugador. Me acuerdo como yo pensé que Skyrail era así como el super nivel porque no está en la historia principal, o sea, no me tocó jugarlo, entonces a lo mejor va a ser exclusivo para el multijugador. Aquí es donde consiguen la luz antigua, que es esto. ¿Y qué hace la luz antigua? Esto. Bastante útil.
Ahora, cuando hagamos el video individual de cada personaje y vayamos a cada nivel para hacer las otras misiones, con los niveles de Sonic y Shadow hay una misión que dice que, ay Dios mío, que tienes que terminar el nivel en menos de tanto tiempo. Este nivel lo puedo acabar en unos 45 segundos y no es exageración mía, no es así como que me estoy echando flores. Hay una forma muy fácil de hacerlo que yo no había descubierto hasta hace... hace poco, cuando empecé a jugar en el GameCube. Ay, Dios mío, ese carro casi me pega. Cuando empecé a jugar en el GameCube se me ocurrió hacer así como un atajo, así medio arriesgado, y me salió y fue bastante, bastante útil. Pero este nivel en sí es bastante corto, ahorita que lo pienso. Porque vean, ahorita vamos a estar acá. Voy a saltarme el virus dorado porque ahí está, es bastante difícil conseguirlo y no quiero morirme. En ese primer intento de grabar todo esto que hice, tuve varios fails aquí, entonces no quiero. Quiero hacer un video limpio. De todos modos, creo que sí vamos a poder conseguir un rank A. Es por eso que he estado destruyendo tantos robots y consiguiendo todos los anillos que puedo. También destruyo los robots para conseguir todos los Chaos Drives que pueda. Ok, entonces aquí. Así. No es un atajo, pero es el camino más directo al anillo y además hacen un truquito extra de 500 puntos. Ahora sí, vamos. Dame un rank A, porfa, dame un rank A. Creo que sí. ¡Yes! Ultimate victory. O sea, el virus dorado les da 1000 puntos y eso es como un seguro. Doctor, they're heading directly toward us. What should we do? That was pretty rough. We did it! Let's go, Amy! Yeah! You little thieves! Did you really think we could get out of here alive? Come and get some, Eggman! Just leave it to me! This time, it runs the Chaos Emerald! I call on you to destroy these pests! Come on, my servant! Una vez más las cartas se han volteado. ¿Cuándo no han traicionado a Eggman? Una de sus propias creaciones o a uno de sus propios secuaces. Pero bueno, aquí estamos contra el Egg Golem. Funciona casi igual que con Sonic. Aquí en vez de tratar de llegar a su cabeza hay que dispararle y tratar de abrir las compuertas que tiene en el pecho. Mira, por ejemplo, esa, ya abrimos una. Eso es. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ajá! Ahí está. ¿Saben qué es lo más gracioso? Según yo estaba haciendo mi mayor esfuerzo, mi primera vez grabando todo esto, y ahora me está yendo mejor que en esa primera vez. Pero bueno, a ver. Falta una compuerta, falta una compuerta, falta una compuerta. Muere, 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 muere. ¿Por qué sigue girando? ¡Le destruí todas las baterías! ¡Le destruí las baterías! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Muérete! ¡Ya! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Dios! O sea, seguía girando y ya no tenía energía. O bueno, ya no tenía su fuente de poder. No entiendo eso.
Green light for launch. Primary engine ignition on. Beginning liftoff countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shuttle liftoff. Hi, Doctor. How's it going? What? What do you mean they escaped? That's okay. I will go after them myself. Can you tell me the password for the space colony control? Tricking that old doctor is just too easy. All right, it's time to get to work. The password is Maria. Maria, I've heard that name somewhere before. Oh, well. This is it. Research Project Shadow. The ultimate life form. Let's see now. What in the world is this? This can't be right. Just what is Shadow, anyway? I guess I'll just have to take the last pieces of the Master Emerald. Ok, ahora, ¿recuerdan que les mencioné un nivel asqueroso? Bienvenidos a Madspace. ¿Por qué? Más que nada por la gravedad, porque, o sea, aparte de que es un nivel bastante grande como para algo así de el tipo este de gameplay de Knuckles y Rouge de búsqueda de tesoros, es porque cada planetita de estos tiene su propio campo de gravedad y a veces es bastante tedioso y estresante tratar de escapar de uno de ellos. Y además que aquí, si necesitas ayuda, las pistas del radar están al revés, o sea, están como espejo casi casi, entonces sí, es bastante simpático, pero ok, entonces aquí no hay nada. Ahora, acá en esta que es como luna, aquí encuentran las botas de hierro, que son estas cosas que sacan como un mito morado. ¡Ay! ¿Por qué? ¡Ay! No puedo ser. Bueno, ya que hay una esmeralda aquí. Ah, aquí está. Okay. Y como accidentalmente agarré el radar, nos lo redujeron a 800 puntos, entonces tengo que apurarme a conseguir las otras esmeraldas. Aquí hay un switch. Debo admitir que este nivel va a ser todo un reto para hacer las otras misiones, ¿eh? Desde reunir 100 anillos, encontrar al chavo perdido, acabar en menos de no sé cuánto tiempo. Va a ser toda una experiencia. Vean. Ay, Dios mío. Ok. Es... ¡No! ¿Ves? ¿Ves? A esto me refiero. Y ve, estoy tratando de hacerme hacia adelante y Rush está yendo al otro lado. Este nivel está roto. Así como no sé en qué estaban pensando cuando metieron a Big a Sonic Adventure 1, o sea, DX, no sé en qué estaban pensando cuando hicieron este nivel. Ok, no es aquí. Tampoco aquí. Ay, Dios mío, hay un poco aquí. Era aquí. ¡Oh! Dios, la cámara tampoco ayuda. Ok, volamos hacia acá. Lo dije antes y lo vuelvo a repetir, extraño el radar que, o los radares de Sonic Adventure DX, que funcionaban los tres a la vez, no solo uno por uno. Era más fácil acabar los niveles y más fácil conseguir una buena puntuación. Y es que no quiero usar radares porque nos quitan puntos, maldito, que ni siquiera le di el Build Dollar. Ahorita estoy pensando, el último nivel de esto... Bueno, este es el último nivel, entonces no hay razón... No, sí hay razón, entonces no, sí. Hay que agarrar la llave, chao, ir al jardín, chao. Y en el siguiente video vamos a acabar la historia Dark en Cosmic Wall. Ah, no, vamos a pelear contra Knuckles con Rouge. Cosmic Wall.
Final Chase y peleamos contra Sonic con Shadow y ya. Ok, no hay nada. Ay, detesto este nivel. Porque luego estas mugres esmeraldas están escondidas en las plataformas que están hasta acá. Y son varias. Ah, tengo que ir una por una. Porque no hay nada en las otras. No hay nada en todo el nivel. Ya busqué. Tiene este demasiado maldito. Awesome, bueno. Ya sale. Ok, ahora falta una. Debe estar en uno de estos planetas estúpidos. Ah, sí, Rush, pero sin el switch el cohete no aparece. ¿Está ahí arriba? ¿Estuvo ahí arriba todo este tiempo? Ay, dime que no es cierto. Oh my god. Ok, bueno. Bueno. It's all too easy for me. De A al B no hay problema. Ok. Vamos al mundo, bueno, al jardín, chao, al mundo, chao, al jardín, chao. Y nos despediremos por hoy. Todavía no han nacido los otros huevos que puse aquí. Me entró la curiosidad porque había uno. Tú eres Glowy, ¿verdad? Ah, está feliz. Ah, no, creo que era el otro jardín. Bueno, a ver, flojo, párate. Fly. Me interesa más que suba el stamina. El stamina es el que tiene más bajo, pero es muy difícil que suba. Me suben los otros, todos los demás, pero el stamina no se mueve. Bueno, run también funciona. Ok. Bueno, entonces... Mira, este ya nada. Mira, Glowy está nada más aquí disfrutando el agua y el sol y todo. Ok, bueno, entonces eso fue todo por este video de Sonic Adventure 2. En el siguiente video vamos a acabar con la historia Dark y después haremos la última historia. Una vez más, gracias por ver. Ah, no es cierto, dale like, favorito, suscríbete, campana. Ahora sí, una vez más, gracias por ver. Yo soy Immortal Abdi, cuídense. Chao.